Muy buenas tardes, mi nombre es José Adán Pame, soy de los dos niveles Tumbichuque, del Cauca, de la zona Tierravente. Pues estamos aquí tratando de hacer un conversatorio para visibilizar nuestra lengua materna, que es el nazayúe. Y pues estamos en este Instituto Cari Cuervo tratando de visibilizar y también mostrando las experiencias de trabajo que venimos realizando en el proceso de construcción de materiales pedagógicos didácticos y también aprovechando el buen uso de las tecnologías, el internet, los medios masivos de comunicación, para comenzar a posicionar la lengua originaria. Y creo que es importante porque hoy más que nunca la lengua se está deteriorando en nuestros territorios. Entonces creo que es importante visibilizar, sacar algunos implementos pedagógicos, elementos, herramientas pedagógicas para comenzar a escribir nuestra lengua, para comenzar a hablar, para comenzar a difundirla. Y en eso estamos y creo que pues agradecer a la gente del Instituto Cari Cuervo que nos ha invitado y también a mi gente de mi comunidad, a los mayores que están allá. Creo que esa es la expectativa de hoy, más que nunca en nuestros territorios estamos hablando de educación propia, de un sistema educativo indígena propio, y pues el alma del sistema indígena propio es el proyecto educativo comunitario, que el elemento más grande del proyecto educativo comunitario es la lengua originaria, las ayudas en nuestro caso. Y entonces allí sí queremos que la lengua esté muy articulada a todos los procesos sociales, procesos económicos, a los procesos territoriales y a los procesos espirituales. Y por eso, por ese motivo, pues la lengua juega un papel muy importante en el territorio. Entonces la idea es posicionarla, visibilizarla y comenzar a generar conciencia en nuestros territorios para que la juventud y los niños comiencen a usar, a hablar y a vivir la lengua. Entonces, pues, es allí que este encuentro, este conversatorio, pues esta experiencia de encuentro, pues ha sido muy importante para mí y para los otros compañeros. Muy buenas tardes, mi nombre es José Adán Pame, soy de los Gordinés de Tumbichuque, del Cauca, de la zona Tierravente. Pues estamos aquí tratando de hacer un conversatorio para visibilizar nuestra lengua materna, que es el nazayúe. Y pues estamos en este Instituto Cari Cuervo tratando de visibilizar y también mostrando las experiencias de trabajo que venimos realizando en el proceso de construcción de materiales pedagógicos, didácticos y también aprovechando el buen uso de las tecnologías, el internet, los medios masivos de comunicación, para comenzar a posicionar la lengua originaria. Y creo que es importante porque hoy más que nunca la lengua se está deteriorando en nuestros territorios. Entonces creo que es importante visibilizar, sacar algunos implementos pedagógicos, elementos, herramientas pedagógicas, para comenzar a escribir nuestra lengua, para comenzar a hablar, para comenzar a difundirla. Y en eso estamos y creo que pues agradecer a la gente del Instituto Cari Cuervo que nos ha invitado y también a mi gente de mi comunidad, a los mayores que están allá. Creo que esa es la expectativa de hoy, más que nunca en nuestros territorios estamos hablando de educación propia, de un sistema educativo indígena propio, y pues el alma del sistema indígena propio es el proyecto educativo comunitario, que el elemento más grande del proyecto educativo comunitario es la lengua originaria, las ayudas en nuestro caso. Y entonces allí sí queremos que la lengua esté muy articulada a todos los procesos sociales, procesos económicos, a los procesos territoriales y a los procesos espirituales. Y por eso, por ese motivo, pues la lengua juega un papel muy importante en el territorio. Entonces la idea es posicionarla, visibilizarla y comenzar a generar conciencia en nuestros territorios para que la juventud y los niños comiencen a
a usar, a hablar y a vivir la lengua. Entonces, pues, es allí que este encuentro, este conversatorio, pues esta experiencia de encuentro, pues ha sido muy importante para mí y para los otros compañeros.